Darle por ahí. Okay. En ese momento, alguna vez le escuché una anécdota que era muy estricto las reglas de la lucha libre, que incluso las categorías también tenían una disciplina muy importante. En algún momento usted iba a contender por un campeonato y sobrepasaba el peso, tuvo que hacer ejercicio, meterse en vapor para tener el peso adecuado y luchar por ese campeonato, cosa que hoy en día ya tampoco se ve. Ya no, mira, en aquellos tiempos yo hice dos cosas de subida y de bajada. Yo una vez disputé el campeonato semicompleto y después, eso fue en la pista Revolución. En la pista Revolución un sábado y el martes iba yo a la Arena Coliseo Guadalajara a disputar un campeonato de peso completo. Entonces yo no tenía que pasar de 92 kilos en el semicompleto en la pista Revolución. Voy con Rafael Barradas, me pesa, me doy el kilo, me da mi autorización, voy y lucho a la pista Revolución, bajando, empezar a comer, y domingo volver a comer, luchas y a comer, y el lunes voy a pesarme con Rafael Barradas y tenía que pesar más de 104 kilos. Inclusive hice un poquito de trampa porque hasta me metí unas pesitas de, como yo, nosotros éramos comerciantes, había unas básculas donde les metías unos disquitos así, entonces yo me metí unos 2-3 kilitos aquí en las botas, porque de semicompleta completo tenía que dar el kilo, si no, no me daban el permiso para llegar a Guadalajara y aquí está mi permiso por el campeonato. Y lo hice al revés también, primero hice el completo y después tuve que bajar y ahí me costó un poquito más de trabajo porque inclusive tuve que dormir con un chaleco de hule, con Vivaporru, me echaba todo el cuerpo Vivaporru y chaleco de hule y a sudar, a deshidratarte para llegar, das el kilo, ya me dieron mi pony y saliendo otra vez a tomar jugos para reponerte, porque si no, no te daban el permiso y no podías dejar las oportunidades de campeonato, porque en ese tiempo cuando tú eras campeón automáticamente ganabas más, te subían el sueldo, no sé por qué, por eso todos querían ser campeones, porque era cotizado el campeonato, sí era peleado, porque decías, si lo gano voy a ganar más dinero. Esa era la realidad de la lucha libre y ahorita vamos a hacer lo mismo. He visto campeón de reclusorio, campeón de internet, inclusive hubo un campeonato que se me hace, yo le dije, o sea, se me hace falta una respalda de respeto. Se hizo en la Arena Coacalco, donde gana un campeonato el que trabaja en más luchas. El Guillén, creo que se llama Guillén. El campeón. No sé si lo viste. No. Hicieron un campeón y yo le digo, oye, ¿cómo que eres campeón? No, es que ese campeonato es un campeonato que lo podría ganar cualquiera. Y él se subió y tapó al uno y ganó y ya es el campeón. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la lucha libre? ¿Sí? ¿Hasta dónde se ha perdido el respeto de la lucha libre? Sin ser luchador. A lo mejor tú puedes saber de lucha, puedes saber de historia. Pero no, si no has entrenado, no has luchado, no te puedes subir a un ring. ¿Con qué derecho? Me imagino, ¿no? Aparte de eso, ahorita ya no te hacen pruebas para la licencia, más que el distrito, ¿sí? Y ahorita, donde quiera, tú vas a Laredo y quiero una licencia, 300 pesos, ya tráete tus fotos, 500 pesos, te las regalan. Ya no te hacen pruebas de nada. Entonces me hace una falta de respeto que ya gente que no es ni luchadora gane un campeonato, ¿no? Y es el campeón ahorita, ¿eh? Y efectivamente esto, usted que es una voz autorizada para hablar de lucha libre, porque pasó por los mejores luchadores, pasó por una época donde usted se consagró. ¿Qué pasó entonces en la lucha libre? ¿Por qué ahorita cambió tanto? ¿Por qué ya no hay la misma exigencia, como no del público, sino de una comisión? ¿No hay una disciplina en cuanto a seguir reglas? ¿O usted a qué cree que se debe todo este cambio o evolución de la lucha libre? Primero las comisiones. Okay. Mira, ahorita la del distrito, quiero pensar que es la única que ha hecho cosas buenas. ¿Cómo? Pues que hace los exámenes.
Ya con que te hagan un examen, dices, bueno, pues ya como quiera, ya ahí le tapas el ojo al macho. La del Estado de México iba a empezar a hacerlas, pero no lo hizo. Creo que lo hizo una sola vez por ahí, que yo tenga entendido. Que creo que el que iba a darle la luz verde para los que iban a tener los nuevos valores era el Negro Navarro. Pero no sé si se hizo. Y en donde quiera que tú vayas, a Monterrey, a Guadalajara, Monterrey, Laredo, no te hacen pruebas para ser luchador. ¿Sí? No hay. Y antes sí te hacían pruebas en todos lados. Ya se perdió. En Toluca tampoco te hacen pruebas. Pachuca tampoco te hacen pruebas. Y hay comisiones. Entonces, ¿cómo te autorizas a ser comisionado, a hacer comisión de boxeo y lucha y darle una licencia a un luchador sin saber si sí lucha o no lucha? Tú puedes llegar y dije, quiero una licencia de luchador, aquí está, me voy a llamar el Chipotle enmascarado, me llamo tal, ahí están mis 1,000 pesos, mis 500, y ya te dan tu licencia. Ah, no, eres luchador, a ver, tal día tienes que venir a entrenar aquí, te van a calar y a ver si pasas, te la damos, y si no pasas, no te la damos. Todo eso era antes, no se ha perdido, ahorita ya se perdió, ya te digo, ya no te calan más que la licencia del distrito. El tema ahorita de las comisiones, antes estaban, podemos decirlo, había más unión de las comisiones, no sé, de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Ahorita ya no hay una comunicación entre sí, cada comisión tiene sus propias reglas, objetivos. Sí. Ahí también, ¿qué fue lo que pasó o cómo se manejaban en ese momento las comisiones en cuanto a una y otra? Yo creo que tiene que ver mucho, no nomás las comisiones, tiene que ver el comisionado. Sí, que sean estrictos y que sean luchadores. Tú no puedes ser el comisionado si no fuiste luchador. ¿Cómo vas a saber de lucha o de ser comisionado de lucha libre si no eres luchador? Es como cuando eres referee, ¿cómo vas a ser referee si no fuiste luchador? Sí, por eso hoy todos los referees son unas bolas de arriba, porque para ser un buen referee tienes que haber sido luchador. Y los comisionados igual. Entonces, como ya nomás te quiero ser comisionado, ya sí eres mi cuate, ya te quedas de la comisión y a puro picarle los ojos a la raza y darle licencias a todos y ahí me das la mitad y todo eso. Porque no quieren la lucha libre. Los comisionados no quieren la lucha libre. El verdadero comisionado que quiere la lucha libre te va, te hace tu examen, te checa y llega. Y también llegando, yo he visto infinidad de comisionados, inclusive en el Estado de México, muchos llegan y no traigo licencia, 100 pesos, dame 100 pesos, 50 pesos. Sí, ya hasta con mordida. Ya no hay una, pues un orden, porque ya todo se. La lucha libre ya se hizo una pachanga, porque ya no hay gente que quiera la lucha libre y que en realidad la quiera y sea degenerado esto de la lucha libre por muchos intereses, porque hay gente que le ve el modo de agarrar una lanita y sin saber de lucha libre, a ver, soy promotor y tráeme a esos que brincan bien, tráeme a esos otros que brincan bien y tráeme estos de a 200 pesos, de a 50 pesos, de a 100 pesos, pues a mí me dijeron que cobran bien barato, pues haces tú. Hay luchadores, yo he visto que hacen funciones hasta con 10,000 pesos. Sus programas, su ring y sus luchadores de a 100 bolas, a unos no les pagan y ya son promotores. No es lucha. Ellos nomás agarran la entrada y ya y se van. Y no son promotores que en realidad quieran la lucha libre o lo hagan por la pasión de lucha libre. Porque para ser promotor también tienes que saber hacer bien las cosas. Vender un buen producto al público, vender unos buenos luchadores desde la primera lucha hasta la lucha estelar, que te den un buen desempeño luchístico. Si lo quieres actual, no hay problema, se puede actual, pero mete buenos luchadores. Tú ves en internet cuánto cabrón se anda matando solo. Efectivamente.